que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Estrella joven, pues ya llegó el momento de la entrevista. Quiero recordarle pues que nosotros la hemos visto pues crecer desde muy chica, pues participando en diferentes concursos, en diferentes eventos, y realmente es una chica que no deja de estudiar, que no deja de sorprendernos cada vez que viene acá al programa. Adelante, adelante, bienvenida acá, Alégrate, qué gusto tenerte, siéntate. Qué gusto Gracias. Tenerte aquí en Alégrate. Realmente 11 y 17 minutos y cantas así como los gallos de la madrugada. No, ya hay una preparación atrás, claro, para hacer eso, claro, porque si no, claro, me come ahí la ansiedad. Laia, un poco de tu historia. Sabemos nosotros, pero ahorita ya que nos están viendo la gente de Cancún, pues para que vean, ¿no?, la cantidad de talentos jóvenes, la cantidad de personas preparadas que invitamos nosotros acá esto en el programa. Entonces, un poco de tu historia, ¿cómo te preparas? ¿Cómo día a día tú dices, bueno, hoy voy a prepararme, hoy voy a, o sea, vas a checar el vestuario con los maestros? Un poco de tu historia, Laia. Sí, bueno, yo creo que algo importante que se tiene que reconocer es que no tienes que iniciar desde chiquito. O sea, yo no inicié con clases técnicas desde que era una criatura, ¿no? Claro. O sea, yo empecé oficialmente a mis 18 años, que fue ya que sí ya cantaba antes, pero sin técnica, no, claro, tenía clases oficiales. Luego empecé a ir a clases, sucede todo este check, como le dicen esta acá, cosa este bonita, revoltijo. Esta cosa bonita. De preparación, y digo, no, empiezo, de repente caigo como en un estanque emocional y digo, no sé qué estoy haciendo, o sea, me siento mal y no sé qué camino tomar, pero al final del día la música me ganó, me consumió y dije, no, es que esto es lo que yo soy. O sea, no hay más, no hay ni derecha ni izquierda, es esto. Es esto, empecé mi preparación para la universidad, pasé, entro y ya de ahí empieza todo otro check, otro segundo check emocional. Pero en ningún, eso sí les puedo decir que en ningún momento, ya dentro de mi carrera, hubo un momento que yo dijera, lo quiero dejar. Claro. No ha habido nada de eso.
y han sucedido demasiadas cosas, cosas maravillosas. Conocí a un montón de gente talentosa, me sucedieron muchas experiencias, tanto tuve mis caídas como volví a crecer también. Es normal. En la vida esto es normal. Y como cantante joven, es que realmente a partir de los 15 o 16 años, la mujer es que puede empezar con las técnicas vocales. Nosotros a partir de los 19, 20 años que ya tenemos el cambio de nuestra voz para poder formar y fortalecer, ¿no?, las cuerdas vocales. Ahora, ¿cómo la hace para del bel canto cantar cosas populares? O sea, es una técnica cañona. Bueno, eso es algo muy difícil de explicar porque son dos mundos completamente diferentes. Son dos técnicas que muchos dicen que no se pueden combinar. Si lo tienes que definir con un sí o un no, sí se puede. Sí se puede, pero no es para todos y también hay etapas. O sea, en este momento de mi carrera lo tuve que pausar un momento lo popular si realmente quería establecer lo técnico y lo lírico primero, que es lo que vaya a mi carrera, lo que estoy estudiando en la Universidad de Artes. Pues es la especialidad que hay. Entonces, tuve que tomar decisiones y pausar lo popular para tener bien la técnica. Una vez que ya esté agarrada, ahí sí ya me voy con todo. Claro, porque a la vez que tengas la técnica del bel canto, ya es como el ballet. Tienes que tener una formación de ballet para después bailar todos los demás géneros. Entonces, yo creo, y es así, que como cantantes debemos tener la escuela del bel canto y ya después entonces te metes en lo popular, en lo folclórico, en todos los géneros, porque ya tienes una formación en el diafragma. Ahora, ¿cómo preparas tu repertorio? Wow. Bueno, cada artista lo hace de una manera muy personal. Cada quien tiene su camino, pero yo personalmente sí agarro cosillas ahí muy personales. Trato de relacionarlo con una experiencia vivida o hago que me pase eso para poder proyectarlo mejor. Y obviamente algo que me ha enseñado la escuela, que tienes que saber del pie de todo, o sea, de inicio hasta final, lo que realmente está diciendo la letra, porque al final de cuentas es un poema. Claro. Pero tú tienes que entender lo que está queriendo. Claro, tienes que crear una historia tienes de lo que vas crear a cantar. En actuación se le dice estudio del análisis del personaje. Y realmente como cantante tú también eres un actor, o sea, tú también interpretas a alguien, sea la interpretación que tú le quieras dar, pero le das un personaje. Entonces yo por lo menos lo plasmo en un personaje, en una vivienda. Yo, por ejemplo, un buenísimo ejemplo, lo pongo rapidísimo, La Llorona, yo lo plasmo como el de una madre que está viendo a sus niños morirse y es el dolor de una madre que yo creo que es el dolor más grande de todo el mundo. Yo por lo menos me plasmo en ese papel. Lo mismo utilicé con un papel de madre en el Sabies Mamá. Y siento, ¿por qué? Porque siento que a través de la madre plasmo muchísimo poder. Siento que es de las cosas más poderosas de esta vida. Qué mejor que el inicio de todo, la raíz de todo. Entonces, es como buscarle a tu personaje, si eres malo, si eres bueno, si eres derecha, izquierda, lo que sea que seas, pero proyectar, sentirte en esa persona que estás creando, obviamente con la historia de en qué momento de la historia fue escrita esa pieza. Y involucrarte, y la música. Involucrarte, con los compositores, con los autores. Exacto. Claro, para que tengas una idea y a la hora de interpretar, pues te sea mucho más fácil. Ahora, recientemente estuviste como estrella invitada con estos dos grandes maestros que estuvieron. ¿Qué ha significado para ti el poder ser una de las invitadas? Sí, con Rabinovich y Claudia Cota, increíbles cantantes y además maestros. Claudia es una artista, música, todo lo que le quieras llamar, es increíble. Y realmente me parece un honor haber participado con ellos, porque también esa experiencia de ahí aprendí muchas cositas. Es que aprendemos también de todo. Yo estoy aprendiendo de esto. Aprendí de todo. O sea, yo tanto aprendí de ella como de mi compañera, que también cantó. Siempre se aprende de cada presentación y se vive algo detrás de cámara. Claro. También se viven cosillas allá detrás. Es todo un rollo, todo un baile, una vida muy interesante, muy divertido. No hay día que yo diga está aburrido. Oye, Laila, tus redes sociales para que la gente pueda contactarte y sepa dónde te vas a estar presentando. Sí, en Instagram estoy como Laia, L-A y latina A, guión bajo, Núñez, en vez de Núñez, Núñez, sin la ñ. En TikTok estoy igual como Laia Núñez, pero juntito. En YouTube estoy como Laia Núñez y me está faltando una, Facebook. En Facebook, que creo que es la más importante, junto con Instagram,
Es una página, no es una cuenta personal, es página Laia Núñez, también ahí. Luego la primera que les aparece ahí. Laia, tus sueños, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿O cómo te ves dentro de unos años? Con toda esta preparación, con todas esas energías, con todas esas ganas, con todo ese, con toda esa protección, porque además sabemos pues que tienes mucha gente detrás de ti formándote. O sea, sí, que no estás alrededor solita, grandes, sino que estás, están ahí. Pues hasta el límite es el cielo y hasta donde la vida me diga hasta aquí. Así es. Pero yo por mí, lo más lejos que sea posible. Vas a llegar muy alto y muy lejos porque además tienes una preparación, tienes muchísimas cosas, tienes juventud, tienes belleza, tienes muy bonita técnica y volvemos. Puedes cambiar de género, que es importantísimo en estas cantantes jóvenes, que puedan ser versátil, que la voz pueda prepararse para que sea una voz versátil, que eso es importantísimo. Te deseo lo mejor del mundo, le mando muchos besos a tu mami que nos está viendo. Ahorita nos vamos a un corte, florecita, un cortecito, pero antes, apláudete. ¡Aplausos!